Buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta en este espacio de análisis, de reflexión, pero sobre todo de diálogo y de charla sincera y directa. Hoy nos acompaña en Café Milenio el senador del Partido Verde y aspirante a la presidencia, Manuel Velasco. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar con ustedes en Café Milenio. Bienvenido, Elisa, ¿Qué tal? Salvador, ¿Qué tal? Pedro, ¿Qué tal? Víctor, Carlos. Bienvenidos todos. Buenas noches. Gracias, gracias. Muy bien, pues. ¿Te subiste a la contienda en estos últimos días? ¿Cómo vas? ¿Empezaste de cero y cómo van las encuestas? ¿Cómo, cómo te tratan? Sí, como tú lo señalas, este, fuimos los últimos uh -huh. invitados. Tú sabes que las encuestas es diferente a una elección donde tienes que armar una estructura y la gente acude a votar a las urnas. Incluso este, es, es importante en una elección la estructura, es fundamental. En la encuesta es más la opinión de la ciudadanía. Y depende mucho el nivel de conocimiento que tengas a nivel nacional. Generalmente, no en todos los casos, pero las encuestas las ganan el que tiene un mayor nivel de conocimiento. Entonces, si esto fuera una carrera, digamos que nosotros arrancamos en una carrera de atletismo de 100 metros en la línea de arranque y hay otros que ya iban en el metro 60 o, o 70. Sin embargo, estamos muy contentos porque hemos venido teniendo un crecimiento de manera... Sostenida. Nosotros hacemos una medición de manera semanal en el campo y nosotros, de cero, como tú bien dices, que, que arrancamos, somos los que más crecimiento hemos tenido en estas poco más de cinco semanas. Pero usted decía una cosa: que fue invitado. A participar sí. en este proceso interno. ¿Qué tipo de invitación hay? Porque hay muchas. Hay unas que se dan eh, porque son cuates, otras por compromiso, otras porque dicen, lo tengo que invitar, ni modo, este, tiene no, que venir para. este falta un verde. Eh, Exactamente. Eh, ¿Qué tipo de invitación? Y digo con mucha claridad: uh -huh. este, se aprobó en el Consejo de Morena, eh, primero el compañero Gerardo Fernández Noroña, del PTLC desde hace mucho tiempo, yo puse ir hasta años, sí. dijo que él tenía el deseo de, de participar. Sí. Entonces se aprobó que fueran cuatro de Morena, uh -huh. uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde. Sí. Y eso se decidió en el último momento. Sí. ¿Pero fue para y, cumplir una cuota o para decir.? no Son mis aliados, hombre, vénganse de una uno, vez para uno, acá. Uno, uno. Mira, yo creo que fue un tema de apertura. Uh -huh. Fue un tema de apertura porque este mismo método. No solamente acord acordemos que en el 2024 van a estar en juego la presidencia de México, nueve gobernaturas, más de 1.500 alcaldías, uh -huh. diputaciones locales, diputaciones federales y la senaduría. Sí. Entonces va a ser un método a través del que también se van a poder seleccionar otros cargos. Sí. O sea, y también los partidos aliados, porque mira, cuando ha ido Morena, Verde y PT en alianza a las gobernaturas se han ganado todas sí. excepto una, la de Durango. Uh -huh. Cuando hemos sido separados, no, no, no ha sido el caso. No pasó y en esta mesa Mario Delgado Dos, hizo el llamado, una especie de ultimátum a que fueran ¿Sí? juntos uh -huh. eh, para Mira, la elección de el, 2024. En, en el caso del Estado de México, que fue la más reciente, fuimos juntos, el, todos fu fueron fundamentales para el triunfo. Pero el verde fue fundamental para que la maestra Delfina obtuviera 3.300.000 votos, sí. que es la votación más alta que haya tenido un candidato sí. a gobernador en el Estado de México. En Coahuila, si tú te fijas a la elección de diputados locales, el verde, el PT y Morena obtienen 42% uh -huh. de la participación. Es sí. decir, si hubiéramos sido unidos y hubiéramos tenido un candidato con empuje, hubiéramos tenido, no te digo, en la, en la política es de aproximación, no es una ciencia cierta, pero sí hubiéramos tenido un nivel de competencia. Usted y yo platicamos antes de que empezara sí. esta contienda en milenio 19, ahora sí me decía que si no alcanzaba el 50% de conocimiento, no le iba a entrar a la justa. ¿Sí, ¿Sí lo alcanzó? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿En qué nivel a, anda a, ahorita? A, aún no. Este, porque tengo que ser muy honesto. Mira, yo arranqué con un nivel de conocimiento del 14, 12% y ahorita andamos en los 30%. Entonces hemos venido teniendo un crecimiento real y sostenido. Hemos recorrido todo el país, hay muchos que no lo han recorrido, hemos tenido muchas asambleas, mañana voy a estar en Oaxaca. El domingo voy a estar en mi tierra, en Chiapas, en un acto fuerte, grande. El lunes voy a estar en San Luis Potosí. Entonces nosotros venimos fortaleciendo, en el, fortaleciéndonos en el ámbito regional de manera consistente. Sí. Senador, vemos a dos aspirantes muy fuertes en la sí. contienda. Va a ser complicado. Va a ser complicado rebasar a Claudia o a Marcelo Ebrar uh -huh. ¿no? en estas preferencias y por el tiempo, aunque haya este crecimiento sostenido, pues ya falta poco. Eh, ¿Alguna corcholata de tu preferencia, además de Manuel Velasco? Mira, yo tengo muy buena relación con todos eh, y, y te lo digo abiertamente, eh, tengo una muy buena relación con la doctora Claudia Sheinbaum es una ambientalista científica, ha estado en el panel de la ONU. Tengo buena relación con el licenciado Ebrada, quien conocí por mi tío con Manuel Camacho, Camacho sí. que fue esposo de, de tía? mi tía, Lupita Velasco. Mi uh -huh. papá era el mayor. Uh -huh. Mi papá murió cuando yo, en el 88, yo tenía 7 años, y mi tía murió en el 91. Uh -huh. y, y tengo mucho respeto hacia su persona y fue fundamental en el proceso de la pandemia en toda la gestión de las vacunas. Tengo una extraordinaria relación con el licenciado Adán Augusto, eh, de Hermandad, somos vecinos entre, entre Chiapas y Tabasco, es un político conciliador, con el doctor Monreal, que para mí es uno de los políticos más completos que tiene ¿Sí? este país, y también con el diputado Gerardo Fernández Noroña, que lleva muchos años en la lucha al lado del presidente. Entonces, eh, entonces como Qué la gana. llevo como, como mi cariño está dividido por igual pues yo voy a ir hasta el final <laughs> Manuel, y este, Manuel si en la recta final eh, ves que no, no, no puedes crecer más, ¿declinarías por alguna otra corcholata? no, bajo ninguna no, circunstancia no, yo, yo, yo estoy planeando ir hasta el final mira, por el momento yo te diría que no, no es mi tema este, a lo largo de mi vida yo me he enfrentado a diferentes retos. Cuando fui candidato a diputado local por mi tierra la primera vez en el 2001, ni mi familia pensaba que iba yo a ganar y fui diputado local. En el 2003 fui diputado federal. En el 2006 que fui candidato por mi partido y que fue una elección donde a nivel nacional no nos fue bien, fui de los pocos que gané el Senado en esa ocasión. Y en el 2006... En el 2012, perdón, que ganamos con contundencia la gobernatura con cerca del 70% de los votos, 1.350.000 votos, todo el mundo decía que la izquierda iba a ganar y nosotros ganamos. Entonces, siempre hemos enfrentado retos y ahorita estamos convencidos que nosotros estamos eh, haciendo un planteamiento y que tenemos mejor proyecto que los que... Porque nosotros estamos proponiendo y planteando ideas. Eh, que una política de más acuerdos y de menos pleitos yo lo he dicho abiertamente yo he, soy un impulsor de que se legislen los gobiernos de coalición de que no podemos estar polarizados y nada le sirve al país sino que si bien ahorita estamos en una contienda donde debemos de contrastar ideas, y vamos a ir a una elección en el 24 donde cada quien va a tener la postura y la visión de país que tiene pero después del 24 debemos de generar las condiciones donde podamos ser incluyentes y tener una visión de país incluyente y qué mejor que se haga a través de la legislación con gobiernos de coalición bien establecidos ¿cuánto representa el verde ahora en el pastel político hablando es decir por Mira. qué MC se metió en esta contienda también por qué es importante eh, nos deberías de platicar, ya que nos está viendo sí. en Café Milenio, la importancia ahora en, en, en... Se ha venido fortaleciendo de manera regional. ¿Cuánto representa? Sí, mira, ¿qué es importante? Las alianzas que tenemos ahorita recientemente es un caso de éxito electoral como fue el Estado de México y uno que no fue, que fue Coahuila. El Verde ganó la gobernatura de San Luis Potosí en el 2021 fue determinante para que Quintana Roo tuviera su primera go mujer gobernadora, es la segunda fuerza en Quintana Roo. En el Estado de México, pues ahí están los votos y la fuerza electoral que tiene el Partido Verde. En Chiapas es la segunda fuerza política. Entonces se viene fortaleciendo a nivel regional de manera muy importante y va a haber un factor muy determinante el año que entra en el tema de las gobernaturas, porque por primera vez en la historia de nuestro país se va a tener que cumplir con el tema de la cuota de género en las gobernaturas. Uh -huh. Es decir, de las nueve gobernaturas que van a estar en juego, cuando menos cinco tienen que ser encabezadas por mujeres. Ya estamos Entonces, en el próximo año, pero pregunta rápida, porque Chiapas en tu corazón está, indudablemente tienes gallo gallina para chapas y te gustaría que el verde llevara levantar la mano ahí. Mira, yo yo estoy a favor, lo digo con toda claridad de que Mo la alianza de Morena, Verde y Partido del Trabajo se establezca también en las gubernaturas. Y este evidentemente el verde va a hacer propuestas, Morena va a hacer propuestas, el partido del trabajo y quien gane la encuesta. Así como a nivel nacional. Yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Ahora, pero Chiapas no es cualquier cosa, sí. se ya lo gobernó y ahí es a donde se supone se va a vivir el presidente terminando su sexenio. Allá a Palenque. A Palenque. Ajá. Pero a ver, él va a ser respetuoso del que gane la encuesta. Sí. A Hablando a de eso, el presidente se va a vivir allá, ya lo dijo. ¿Y qué está pasando con el tema de la inseguridad ahora en Chiapas? Y con tu experiencia, Mira, ¿qué crees Chiapas que Chiapas es un estado que uh -huh. tiene 654 kilómetros de frontera con Centroamérica, con Guatemala. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización que publica el INEGI, Chiapas se mantuvo dentro de los estados más seguros del país del 2012 al 2018, ¿Y ahora qué habrá pasado? Porque estamos hablando es, de motonetos, es, de desplazados. Es un, es un estado complejo. Uh -huh. Es un estado que tiene una complejidad social y es difícil gobernar Chiapas. Sí, es de sí. los estados de mayor complejidad que, que requiere la gobernabilidad. No de ahorita. Pues no. El presidente Salinas en el, en el 93, hace 30 este, años, traía una amplia aprobación uh -huh. y cuando hace vino 30. el levantamiento armado con sí, el Zapatista, uh -huh. dio un giro. ¿Sí? Este, el presidente Zedillo. Tuvo el problema de Acteal uh -huh. en 1997. Uh -huh. Entonces es un estado que tiene una Pero, complejidad. ¿pero nos ¿Estás diciendo que el gobernador actual se ha fallado? No, yo no estoy diciendo eso. Al contrario, el gobernador actual ha hecho un gran esfuerzo. Es la complejidad social y la realidad que tiene Chiapas. Pero, y que es un estado de retos permanentes. En todos los rubros, si vamos al, al tema del magisterio, la Cente uh -huh. se fundó en Chiapas en 1979. Y siempre uh -huh. había una serie de gobernadores interinos y estamos hablando del sexenio de López Portillo donde este, movimientos sociales tumbaban a los gobernadores entonces este, es un, un estado complejo ha crecido Ay, el eh, crimen organizado en Chiapas mira yo creo que el, el reto del crimen de combatir al crimen organizado es un tema incluso ya global o sea el crimen eh, organizado hay que combatirlo de manera global, con mucha coordinación con la Federación, con mucha coordinación con las organizaciones internacionales, este, para hacerle frente, porque pues sin duda alguna. Ha crecido. Sin duda ah, alguna sí, bueno. es donde hay que enfrentarnos, sí. este, y ahí sí sin tregua. Si usted no llegara a ser el candidato afortunado de Morena y Aliados, ¿qué secretaría le gusta? No. No estoy buscando chamba, pero yo sí quiero empujar a que, se, a que se legisle a favor de los gobiernos de coalición porque va a ser algo positivo para el país y no solamente para que integren a gente del, del verde. Yo estoy convencido de que el principal reto que tenemos en Morena, Verde y Partido del Trabajo es fortalecernos internamente, que no existan divisiones. Si logramos eso, el que salga electo va a ganar la elección constitucional. Y yo estoy a favor de que no solamente se integre a la gente del verde, del pete y de morena, sino que se puedan integrar a los opositores. ¿Usted a, a quién a le gustaría, por ejemplo, si fuera presidente, pero... ¿usted a quién jalaría diría: Yo te invito a ser parte de mi gobierno? Bueno, vamos a, a gente de todos los partidos. Pero no tiene un nombre así, alguien que me llevo bien. ¿Qué, ¿Qué opinas es? de Xochitl Galvez, por ejemplo? Yo no tengo problemas con ella. ¿No? O sea, simplemente te pensamos diferente y tenemos una visión de país distinta. Ella está en un lado totalmente distinto al que yo represento. Fuimos senadores, este, hemos tenido diferencias, pero también hemos tenido diálogo. ¿Y ves una elección o sea, cerrada en el 24 ahí con Xochitl Galvez como posible candidata? Mira, yo en las encuestas a las que yo he tenido acceso, si Morena, Verde y Partido del Trabajo se mantienen unidos y no tenemos divisiones, vamos a ganar con contundencia. ¿Cuántos contundencia? No, arriba de dos dígitos. ¿De plano? ¿15, 20 puntos? Arriba de dos dígitos, arriba de 10. Ahora, ¿cómo va a convencer usted a los ciudadanos de que efectivamente su participación es eh, por convicción, por ganas y no por.? hacerle el juego una simulación eh, de que tiene que estar el verde porque son aliados políticos, de que mira, Manuel no, Velasco nosotros, sí va en serio en esta candidatura. No, mira, yo siempre he ido en serio y en todas las elecciones me han subestimado y he ganado. Uh -huh. Entonces esta no es la excepción. Evidentemente, aquí yo soy el primero en reconocer que entramos tarde, porque pues tiene un proceso, sí. como lo decía Elisa, el nivel de posicionamiento. De adquirir un nivel de conocimiento. Por eso estamos in, de manera intensa recorriendo los estados. Estamos el día de hoy con la oportunidad que ustedes nos dan de expresar nuestros planteamientos para que la ciudadanía pueda hacer esas valoraciones que tú bien acabas de mencionar. ¿No te hubiera gustado más un proceso como el del Frente Amplio? No, este es, que es, este es, es, es tremendo, mejor. ¿no? Pero es que ¿no? está larguísimo. Los no, del Frente Amplio todavía, ninguno de los del Frente Amplio ha recorrido los 32 estados. Nosotros ya tuvimos lo por. El, el Frente Amplio. Pero todos son recursos también. El Frente, el Frente Amplio reaccionó. Y también lo del Frente Amplio son recursos. El Frente Amplio reaccionó a un proceso que nosotros implementamos. Uh -huh. es una un, y, lo, y lo hacen después de que nosotros lo hicimos y con eh, un método de recorrer el país similar que ha sido avalado también ya por el Instituto Nacional Electoral que se pueden hacer estos recorridos yo estoy convencido de que es un buen método no quiero este particularizar en el método de los demás y yo creo que repito que el reto de nosotros es mantenernos unidos senador hablando del Frente Amplio se lo pregunto directo ¿ya sanó su relación con Alejandro Moreno Mira, yo no soy un agente de rencores y este, yo estoy acostumbrado a darle vuelta a la página y no quedarme atrapado en los conflictos. Y yo veo hacia adelante, evidentemente él está en una ruta totalmente distinta. Él está en el tema del frente y yo estoy apoyando el proyecto del presidente de la República. Pero ya platicaron Entonces, después de ya todo eso sí, que claro, pasó con yo la lo llamada. He dicho públicamente sí. Senador, ¿por qué no hemos visto a su esposa Anaí en la... La, Fíjate, que, pues porque ella, ella es una mujer que trabaja mucho, ahorita está en Estados Unidos, porque inicia el 24 de este mes una gira por Estados Unidos, por Brasil, Colombia, y va a estar también en varios estados del país, la Ciudad de México, con el grupo RBD. Entonces ella no está metida en temas políticos, no, no ha estado en la campaña porque ella está trabajando. Y yo soy muy respetuoso de su trabajo. Ella también hubo un tiempo que decidió eh, darse una pausa pues, por diferentes temas. También ella empezó muy joven, empezó desde los dos años en programas de televisión, el programa Chiquilladas, en películas, en novelas y en el grupo musical en el que está. Entonces yo soy muy respetuoso de ella. Ella es una gran mamá. Es la jefa de la familia. Es, este, tengo dos hijos hermosos con ella, Emiliano y Manuel. Y ella ahorita está eh, abocada en su proyecto. No le gusta nada tema de política. político. Pues fíjate que cuando ellas, eh, yo fui gobernador de mi estado y estábamos casados, ella decidió no estar al frente del DIF. Sí. Ahora sí que, hay, uh -huh. al igual que la que esposa, que uh -huh. el presidente, que Beatriz. Y ella, a través de su fundación, sí nos ayudó muchísimo y estuvo involucrada en muchos temas, pero no, no, pues okay. no, no le gusta estar en temas políticos. Y yo soy respetuoso de ella. Y ella, pues, tiene su carrera propia. ¿Y, y cuál es la de RBD? <laughs> pues la de Sálvame. <risa> <risa> pero no y a ver, ar... ya hay muchas mujeres sí. que son apasionadas de su trabajo en esta mesa. Sí. Sí. Está Elisa, que es una sí. mujer apasionada de su trabajo, su trayectoria a la bala. Y mi señora en su ámbito, pues es una mujer apasionada también de su trabajo. Y yo, como su marido, la respaldo. Manuel, ¿qué, qué te dijo el presidente López Obrador cuando me imagino que le comunicaste la decisión de que ibas a contender? Mira, por yo, yo una lo... amistad que, aparte, les une desde hace muchos años. Mira, lo mencionaba uh -huh. Elisa: la amistad era con mi abuelo vivió con ustedes algo perdón? No no, no 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 ah. este él, él era muy amigo de mi abuelo porque mi abuelo era muy amigo de sus papás sí mi abuelo el doctor mi abuelo sí. Fernando Fernando ah. Cuello y también mi abuelo el doctor Velasco Suárez sí. también era muy amigo de su mamá uh -huh. y yo lo conocí a él cuando yo de haber tenido 16 o 17 años cuando él era Presidente del PRD, lo saludé un par de ocasiones, pues yo a esa edad no, no era su amigo, yo era un joven y él ya era una figura nacional. Este, y, y luego, pues anduvimos en rutas diferentes, yo estuve en mi partido, cuando fue el desafuero que lo desaforaron, y lo recuerdo muy bien porque fue el día de mi cumpleaños, el 7 de abril del 2005, yo voté en contra del desafuero. Fuimos pocos los que votamos en contra del desafuero, que no éramos de su partido, era diputado federal conmigo en ese momento, coincidencias de la vida, mi tío Manuel Camacho, uh -huh. y hablé y reflexioné mucho el tema con él, y pues era una injusticia, y pues hasta los mismos que promovieron el desafuero en contra del presidente Andrés Manuel se terminaron retractando. Pero luego yo fui candidato por mi partido en el 2006, y en el 2012 yo fui candidato también por mi partido, y pues incluso él iba a Chiapas y tenía un discurso, fuerte y a favor de lo que él representaba, muy, resp muy respetable. Y mi abuelo, cuando yo era candidato a gobernador, acompañaba al presidente a sus mitis. Este, y, y luego venía conmigo y me decía, pues mi hijo, discúlpame, pues es mi amigo. Y yo respetaba su relación de amistad. Cuando yo empiezo a tener más contacto con él fue cuando fui presidente de la CONAGO. Yo soy presidente de la CONAGO de la Conferencia Nacional de Gobernadores todo el 2018. Y ahí, y también pues yo este, tenía una buena relación con el presidente saliente y con el presidente entrante, hicimos las reuniones con los gobernadores, primeras goberna con las primeras reuniones con todos los gobernadores del país. Y luego pues ya este hemos venido apoyando su gobierno en esta, en esta alianza primero que tuvimos en el ámbito legislativo y ahora en el ámbito. Pero tema se llevan electoral. bien. ¿Cómo es tu relación? ¿No? De respeto. ¿Sí? Es una relación sí. de respeto. Yo siempre le he hablado de usted. De usted, sí. Pero y, no, no había... y, de, y de este tema no le comuniqué porque ¿no? fue un tema de los partidos. Un tema de los partidos. Pero se habla mucho de que el siguiente presidente o presidenta de este país va, va a tener que someterse, va a tener que estar sumiso a lo personal. No, mire, ¿Lo piensa así? Es, eso, es, eso es una mentira. Hay que irnos a la historia. Nunca en la historia de México ha sucedido eso. Y las sucesiones son muy complicadas. Uh -huh. Incluso yo he conocido muchos casos de gente que eran muy amigos y luego vienen las sucesiones y son los peores enemigos. Entonces, este, en este caso no va a suceder así porque el presidente va a ser respetuoso uh -huh. y él no aspira a eso que uh -huh. se ha señalado. Es una bueno, campaña sistemática para tratar de estar golpeando de y que no va apagada la realidad. Pues, pues tío. A tu tío le tocó una de las sucesiones presidenciales más terribles de las que se tenga memoria, 93, 94. ¿Qué te contaba, Manuel Camacho Solís? Bueno, él estaba en su legítimo derecho de aspirar a ser candidato a la presidencia de México. En ese momento salió Donaldo de, de candidato y él fue nombrado comisionado para la paz en Chiapas. Eh, fue muy importante junto con el obispo don Samuel Ruiz para que se iniciaran las pláticas de pacificación y, este, y en el caso eh, muy lamentable que todos lamentamos, un gran mexicano como fue Luis Donaldo Colosio, muy doloroso para nuestro país, yo creo que hasta la fecha es muy doloroso, yo perdí a mi padre muy niño, pero por una enfermedad que tuvo el de cáncer a los siete años y pues es algo totalmente injusto lo que les pasó a, a los hijos de Luis Donaldo tanto a su hijo como a su hija y muy, muy trágico, ¿no? Muy bien, bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, senador. No, gracias, Muchísimas gracias. gracias a todos. Nos vemos en el próximo Café Milenio.